Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos al Polideportivo La Laboral. 1 de abril, Jueves Santo, jornada típica, pero partidazo a la vista. Segunda jornada de la fase de playoff en Segunda B. Enfrentará a Tafatrans y al Juventud del Círculo de Burgos. A mi lado hoy, Jesús Preciado, que me acompañará durante la transmisión. Viejo conocido por las dos aficiones. Estuvo 4 años en la Juventud del Círculo y en Tafalla lo disfrutamos dos. Disfrutamos de su zurda y de sus goles. Así que hoy me acompañará en la retransmisión y me ayudará porque conoce a la perfección. Mejor invitado no podíamos tener al equipo burgalés. Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Félix. Bonito partido se presenta hoy en La Laboral, entre dos equipos que yo conozco perfectamente, en uno de ellos donde salí, de Burgos, y luego los dos últimos años en el Tafatrans. Encima es un resultado, o sea, un partido donde el Tafatrans puede aumentar su distancia respecto al segundo clasificado porque ha empatado, por lo cual los hombres de blanco saldrán bastante fuertes, bajo mi punto de vista, y el Juventud es un partido que, como siempre hace, va a luchar hasta el final. Un equipo joven, pero con mucha experiencia, aunque son dos cosas que van contrario, pero no, este equipo ya se sabe manejar en estos partidos y será difícil para ambos equipos. Muy bien, buen presentado, Jesús. Pues nada, ya tenemos a los equipos en la pista. Vamos a disfrutar seguramente de una fantástica tarde de fútbol sala porque Juventud viene de empatar en casa con San Juan, pero un partido donde una primera parte llevó el peso del partido y el dominio del marcador, pero al final el San Juan remontó, bueno, se hizo con la victoria, creo recordar, que hoy, por cierto, como ha comentado Jesús, San Juan ha empatado en casa con Ochartabe, también un resultado importante y nada, esperemos que disfrutar de partido, y a ver, ya esto ya es serio, esto ya es playoff, estos son los mejores equipos, ya no hay probaturas, hay que demostrar por qué estamos imbatidos en casa y la verdad que se espera mucho del equipo. Ya podemos ver el quinteto inicial en pista, partiremos con Amezqueta en la portería, con Iker Aguirre en la portería, Ollán, Íñigo Amezqueta, Javi Saldise y John Cerviño. Y por parte de Burgos, ahora nos comentará Jesús que nos han pasado la alineación tarde, pero como él los conoce, nos comentará un poco qué jugadores van a partir de inicio y iremos viendo un poco, pues eso, con lo que sabe Jesús, iremos un poco desgranando un poco al equipo de Burgos, que la verdad que he dicho Juventud, pero un equipo que ha dejado buenas sensaciones y que seguramente va a poner las cosas difíciles en Tafalla. Sí, el Juventud de Círculo empieza con Javier Kremer en la portería. De cierre jugará con el número 10-11, lleva hoy en la camiseta Israel. En un ala jugará Alejandro Nozal y en el otro ala jugará Pablo Páramo y arriba de pívot Oliver. Muy bien, jugadores a seguir, aparte de todos, según... Pues de los que están en el campo yo te diría que tres. Alex también, pero los tres que llevan el peso del partido, Pablo, Irra y Oliver. Tres jugadores con mucha calidad y buen pozo. Pues nada, a punto de comenzar el partido en La Laboral en Tafalla, como decimos. Público, vamos a decir que casi abarrotado esto dentro de las medidas COVID. Y nada, esperemos disfrutar de un buen espectáculo y por supuesto que gane el Tafa. Ahí está, primer disparo de círculo a puerta. Jugará Íñigo Amezqueta. A su derecha hay un Cerviño, subirá el balón. Ahí está Íñigo Amezqueta. Amezqueta que corre la banda, Amezqueta que dobla, Amezqueta que tira, ¡gol! ¡Gol del Tafa! Jugadón de Íñigo Amezqueta, yo me lo guiso, yo me lo como. Y el de Irurzo con un buen recorte y con la pierna derecha pone el balón difícil para el portero, Jesús. Un comienzo que no esperábamos. No, la verdad es que no, el Tafa ha salido muy bien. Igual es porque Leandro les ha comentado el resultado de San Juan. Y un gol muy tempranero, veremos cómo afecta esto al Juventud. Pues ahí está de nuevo, John Cerviño con el balón. Íñigo Amezqueta para Javi Saldise. Ahí está Javi que busca uno contra uno. Balón largo, posesión para el Juventud, que tendrá que rearmar el equipo. Ya sabemos que en fútbol sala,
no hay nada, 1-0 no es nada, pero bueno, la verdad que ha salido muy enchufado el equipo de Leandro, el cual no nos tiene acostumbrados a unos inicios muy, muy explosivos. Ahí está Juventud de Círculo que jugará en defensa, como vemos. Ahí está Ollán, cuidado con Ollán, que se podía hacer en el balón toda la presión. Como ha dicho Jesús, el resultado de Ochartabe es importante para los del Tafa, que pueden ampliar la ventaja respecto a ellos. Ahí está Javi Saldise, balón que intentaba meter en el pívot. Despeja la defensa de Burgos, sacará de banda. Estrategia importante en el fútbol sala, como venimos comentando durante todos los partidos que hemos hecho este año, y en eso Leandro, la verdad que tiene, bueno, tú, Jesús, también lo conoces en tus carnes, tiene una amplia pizarra. Sí, amplia pizarra, y la trabaja muy bien, con muchas horas de vídeo, y al final luego da sus frutos en el campo. Ahí está, de momento el Tafa que empieza llevando un poco el peso del partido. Ahí está Íñigo Amezqueta, que va a poner el balón en esto. Ahí está Ollán. Ollán para Javi Saldise. Javi que pelea el balón. Roba Juventud. Bonita pisada. El pívot. Ahí está el disparo. Fuera. Hemos visto el destello de calidad del pívot con esa pisada en la salida. Ahí está de nuevo subiendo el balón John Cerviño. Cerviño, que tiene a su derecha Ollán, toca Ollán, ahí está Javi Saldise. Javi, ojo Javi, para el portero. Un balón de Íñigo Amezqueta al pívot, ahí está la presión del Tafa, muy bien presionado, muy bien. Seguimos ahí, hay dudas, despejan. El balón que lo caza su número 3, que toca rápido, ahí está Ollán. Ollán para Javi, Javi es objeto de falta. Es su número 11. Tenemos una falta. Jugador, la falta de Guillermo hacia Javi Saldise, un duelo de 11, pivot contra cierre. Ahí está John Cerviño, el que pondrá balón en marcha. Ha sido Irra, ha sido Irra. Ah, perdón, perdón. Sí, sí, corrígeme, Jesús, porque yo, al no tener listado. Ahí está John Cerviño, no, que dispara. Han cambiado el listado respecto al que te han dado el número. Ah, vale, vale, de acuerdo. O sea, los números. El 16 en el listado, y con la camiseta negra yo creo que no tendrán el número 16. Vale, vale. Se le han puesto el 11. De acuerdo. Pues ahí está Ollán. Ojo, Ollán, media vuelta Ollán. Ahí está John Cerviño. Cerviño para Javi Saldise. Javi que va a disparar. Corner. Bien, ha salido el Tafa muy enchufado, la verdad. De momento llevando el peso del partido, un disparo lejano de los de Burgos que ni tuvo que intervenir Iker, perdón. De nuevo Íñigo Amezqueta en la estrategia. Disparo de John Cerviño que vuelve a salir fuera. Ahí estamos, de nuevo estrategia. Ahí está el balón en la para Javi Saldise. Javi que vuelve a disparar. Un Javi Saldise que en la familia está de enhorabuena. Recordamos que Dani Saldise el domingo se proclamó campeón de la Copa de España de fútbol sala, y la verdad que es de mencionar que un navarro haya ganado un título así. Esperemos ver a Sota pronto de nuevo en esa copa, que se la perdió, pero que el año que viene seguro que están. Volvemos. Seguro ahí que está. Sí, seguro que sí. Ahí está, además. Lucharemos por entrar en los playoffs. No hemos comentado nada, pero Jesús Preciado actualmente forma parte de la plantilla de los Osasuna Magna de Primera División, así que mañana, ha hecho un paréntesis porque mañana tiene un partido importante en Peñíscola que marcará un poco el devenir de la temporada, y esperemos que lo saquen adelante y, como dice, se puedan meter arriba, ¿no, Jesús? Claro, si conseguimos la victoria mañana podemos ya dar un golpe sobre la mesa con la permanencia y luego pues intentar mirar por los puestos de arriba. Esperemos que sea así, y si puedes meter gol, pues mejor que mejor. Mejor, mejor. Venga, ahí estamos, al partido. Ataca el Burgos. Cuidado con su número 3.
Rechaza, balón a puerta, porque el rechace le vuelve a pegar en el pie. Primeras rotaciones del Tafa, entra a pista de Dugoya. Ahí vemos a Nacho preparado que salta por Ollán. Leandro intenta mover el equipo ya. Importante en esta clase de partidos, ¿no, Jesús? Sí, sí, sí. Al final el fondo de armario en un equipo se nota. Y tú tienes que jugar partidos, este ya es cada 4 días. ¡Ojo! Disparo de su número 3, que se quedaba casi mano a mano con Iker, pero escorado en banda y el balón que sale fuera. Salimos con las rotaciones, ahí está uno ahí preparado para salir al campo también. Está Íñigo Amezqueta. Amezqueta para Jon Cerviño. Cerviño que intentaba luchar el balón. Ojo a su número 2 que se va por banda. Va a volver a retrasar el balón. Van a meter el balón al pívot. De momento muy participativo su número 3, el pívot. Como ya indicamos, está bien tocado por el Tafa. En defensa bien apoyado. Vamos a intentar salir. Jon Cerviño para Nacho. Nacho que vuelve para Íñigo Amezqueta. Amezqueta que mete el balón para Jon Cerviño. Jon Cerviño que se va con una excelente jugada. Ojo al robo de balón, ojo al robo de balón. Balón que va sobre su número 7. Ahí está. Unai para Nacho. Nacho que intentaba meter para Edu Goya. Cortó la defensa de Burgos. Amezqueta. Amezqueta para Unai. Unai para Nacho. Nacho para Íñigo. Íñigo que avanza. Toca para Nacho. Ojo a Nacho. Ojo a Nacho. ¡Uy! Disparo con la puntera de Nacho. Como vemos, buena triangulación del Tafa. Buena pared en banda. Y en el centro, pasillo que aprovecha Nacho para disparar fuera. Primeros 5 minutos casi cumplidos ya del primer tiempo. Como decimos, manda el tempranero gol de Amezqueta. Ahí está Unai, avanza Unai, avanza Unai. Unai para Nacho, Nacho que frena. Bueno, de momento peso del partido, pero ya ha salido Burgos con 2 ocasiones con peligro y hay que tener cuidado en la parte de atrás, Jesús. Y bueno, el partido que esperábamos, ¿no? Sí, sí, Burgos ya ha hecho su primera rotación. Ha salido a la cancha Javi Pobes de cierre, Merino, Iván de Alas y Juanto. ¡Ojo! ¡Gol del Tafa! Lo decíamos, lo avisábamos, la estrategia de Leandro. Igual con un poco de suerte, veremos en la repetición. Ahí la tenemos. Toca Íñigo Amezqueta en el segundo palo. Unai mete la pierna y el balón cae dentro de la portería del Burgos. 2-0, 14-50. Jesús, importante la estrategia, lo hemos comentado. Sí, sí, sí. La estrategia te puede decidir un partido. Y mira, ya se han puesto 2-0. Sí, de momento muy bien plantados los de Leandro en el campo. La verdad que con intensidad, con el balón, no les quema el balón en los pies. Y de momento están haciendo un partido muy bueno, que es lo que se esperaba en esta segunda fase. Ahí está, Edu Goya, Edu para Nacho, Nacho que recorta, ojo que se va, ojo que tiene a Íñigo Amezqueta, ojo a Íñigo para Unai, o sea para Edu, perdón, casi. Cuidado con el balón, ahí está Iker que sale, perfecto. Buena triangulación del Tafa, la verdad que jugada muy bonita, igual hubiera merecido que Edu Goya hubiera introducido el balón en la red, pero bueno, hay que seguir. 2-0, 14-15 para la finalización del primer tiempo. Muy bien el Tafa. Ojo, cuidado a su número 2, que vuelve a recortar. Se mete Nacho por medio, buen robo de balón. Contra, 3 para 2. ¡Ojo a Nacho, ojo a Nacho! Paró el portero. Buena parada del portero a disparo de Nacho, que en el contraataque veía como Íñigo Amezqueta y Edu abrían a las bandas para dejar el carril libre. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo Edu Goya! ¡Ojo Edu! Intenta recortar. ¡Bien Edu! ¡Bien peleado! ¡Córner! Ahí está, estrategia que ordena otra vez Leandro de nuevo. Sacará Íñigo Amezqueta. Ahí está Edu, fuera de nuevo.
El balón que volverá a servir a Mezqueta en banda. El rechace, el disparo de Edu golpeó en un jugador de Burgos. Volvió a salir de córner. Ahí está Unai. Unai que dispara, ataja al portero. Balón arriba. Intentaba sorprender a Iker Aguirre, que estaba algo adelantado. Ovación para Íñigo Mezqueta en el cambio. Público le agradece y nosotros también estos 6 minutos y medio que nos ha dado Íñigo, que han sido de verdadero lujo dirigiendo al equipo y con ese golazo. Perfecto Íñigo, que está pegándose una temporada soberbia. Bueno, balón que metía Edu Goya para Iago. Balón en banda, sacará Burgos. De momento el partido da pocos respiros, mucha intensidad. No es centro de calidad, como decimos. El balón vuelve a golpear arriba. Ahí está Nacho. Nacho para Unai. Unai para Iago. Iago para Unai. Unai que intenta girar el juego. Ojo, cuidado. Bien recuperado por parte de Unai. Dispondrá Burgos de un córner. Veremos cómo ejecutan la estrategia. Ahí está el disparo que se vuelve a cruzar Unai. De nuevo córner que intenta meter para adentro. No le sale la jugada. Parece que Burgos presiona arriba, Jesús, ahora sí que... Sí. Ahí está Edu Goya que se va en banda, cuidado, tiene a Nacho aquí en la banda. Edu que dispara, ahora a córner. Digo, parece que intentaba Burgos ya tirar la línea arriba. Sí, 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 al final tampoco tienen a su entrenador, Raúl Zamora, que desde aquí le mando un abrazo y que se mejore pronto, que le han operado. Ajá. Y seguro que el planteamiento de partido no se lo esperaba así, ni mucho menos, pero bueno... Al final es un entrenador también experimentado como Leandro y sabrá intentar motivar al segundo entrenador que tiene el banquillo, Jorge Carranza. Pues sí, como dice Jesús, me uno a los ánimos a Raúl, que se recupere pronto y pueda volver al banquillo. De momento, cuidado con ese balón de Edu. Sales a la pista. Preparado también Ollán. De nuevo córner para el Juventud en un desajuste nuestro en la rotación. Han enviado el balón fuera. Ahí está. Bien Unai, atento a la corta. De nuevo el balón a córner. Ahí está Burgos. Cuidado con los bloqueos. Ojo a ojo a Nacho, que intentaba librar a su par y ponerle el balón a Zala en la contra. Balón a córner. Ejecutará y hago la jugada. Ahí está Iago, que sacará, como decimos, desde el córner. Ahí está Unai, que sacará en banda. El córner quedó en la banda y está para Ollán. Ollán que toca para Unai. Unai que toca para Zala. Ahí está Zala. Zala, Zala para Iago. Iago gira, manda el cuero para Ollán. Ollán que toca con Iker. Iker que va a meter el balón arriba. Buen balón a Zala. Un poco largo, que no llega el 8 de Tafalla. Sacará Juventud de puerta. Pivote arriba, como vemos, salida de 3. Veremos a ver cómo intentan jugar. De momento meten a el balón en largo. Bien Yago atento en la recuperación. Ojo Unai. Unai que toca para Iker. Iker que va a meter el balón arriba para Ollán. Ollán que amortigua el balón con el pecho. Despeja. El balón también. Ahí está. Está John Cerviño. Cerviño para Ollán. Ollán que toca para Iker. Iker que no se complica la vida. Manda el balón arriba.
De nuevo jugará el Juventud. Ahí está el Juventud que juega atrás. Intenta meter el balón. Ojo, ese balón rebotado. Ojo. Falta clarísima. Llegó tarde. Ahí está la repetición. No, creo que es esta. Sí, eso es, ahí está. Llega tarde entre el número 2 y el número 7. Parece que el 7 golpea claramente a Ollán. Ollán plenamente recuperado. Balón en juego. Iago. Iago para John Cerviño. Cerviño que intentaba meter para Ollán. No se entendieron. Se pierde el balón en banda. Ojo, que parece que el Juventud va a salir de 5. Sí, sí. Ahí está. El Juventud sorprendiendo. Juego de 5, 10-47. La verdad que es una suerte que se le da a la defensa del Tafa. El otro día sufrimos un poco en pista de Ciervena, pero la verdad que durante la temporada hemos estado muy acertados en la defensa y no hemos sufrido muchos goles. ¡Ojo! Muy bien, paradón de Iker. ¡Ojo ya en el rechace! ¡Qué paradón de Iker! Que salva el primero con una intervención espectacular. Vamos a ver la repetición. Paradón de Iker, ahí estamos, balón que cruza, wow. Y con todo el cuerpo detiene, muy bien Iker, atento, ahí está Iago. Iago que toca para Ollán, Ollán que se hace con el balón. La verdad que sorpresa, Jesús, ¿o te lo esperabas? Yo no me lo esperaba tan pronto, sabía que Raúl algo tendría planeado, por si se le torcía el partido y mira, ya nos ha sorprendido. Ahí está. En defensa, Iago. Muy atento en la defensa, Iago, como digo. De momento, dos faltas para cada equipo. Partido noble. Como decimos, 9:58 para que acabe la primera parte. Dispondrá de una falta al borde del área. A ver qué tienen preparado. Ahí está, juega de estrategia. Golpeo de su número 11. Sale el balón por banda. No, sale el balón a favor del Tafa. Me ha engañado la vista. Ahí está Iker. Iker que pone el balón para John Cerviño. Cerviño para Ollán. Ollán que intentaba meter con Niño a Mezqueta. Sale el balón fuera. Ahí está Unai. Unai que con Niño a Mezqueta. Mezqueta con Unai. Unai con John Cerviño. John Cerviño que golpea arriba. Presión del Burgos ahora que no nos permite mantener el balón, el Tafa de Leandro que también va arriba para evitar portero jugador. Ahí están. El balón que despejaba Iker. Ahí está Ollán. Ojo Ollán, que ojo Ollán, qué maravilla, qué control. Balón a córner. Buen control de Ollán, buen detalle de calidad que bajó el balón medido de Iker. Ahí estamos, con la pierna izquierda encima y intentó cruzar, atento el portero. Buen detalle de calidad. Está Mezqueta. A punto de embocar el tercero ya, la puerta vacía. De nuevo la estrategia de Leandro que le funciona a la perfección. Y en el balón de córner Ollán se queda solo para meterla a escasos 2 metros de la línea de gol, pero no acierta a impactar con el balón y se va fuera. Ojo, ojo. Muy bien, ahí está la contra del Tafa. Ahí está Unai, Unai para Mezqueta. Mezqueta que intentaba meter el balón para John Cerviño. Buena salida, buen repliegue también del círculo. Partido por ahora muy interesante y con mucho ritmo. De nuevo rotaciones en el equipo de Leandro. A pista Nacho y Saldise. Ahí está Nacho, Nacho que toca para Íñigo. A Mezqueta, a Mezqueta. Para Nacho, Nacho que vuelve a tocar para John Cerviño. Cerviño. Que buscará a Javi Saldise, perdón, ahí está Javi.
que se hace hueco, muy bien. Sigue peleando, balón en banda, sacará el Tafa. Intentaba dar la vuelta, pero tenía dos adversarios de Burgos y así es muy difícil. Así que balón en banda para Mezqueta. De nuevo estrategia, vamos a ver. Ahí está, oh, Saldise, que golpea para el portero. Sale de nuevo el Burgos con rapidez. Ahí está, balón muy bien defendido. Orión Cerviño. Ahí está Burgos que ataca. Ojo, Orión Cerviño en la presión, muy bien. Balón que despeja el portero y que sale por línea de fondo. Ahí estará Iker, que servirá para Íñigo Mezqueta. Mezqueta para Jon Cerviño. Cerviño que ve perfecta la diagonal de Saldise. Ojo, Javi. Control con el pecho, será un poco largo, pero les hemos vuelto a pillar la espalda. Buena salida de presión del Tafa. Ahí está Íñigo Mezqueta, que va a servir la estrategia. Saldise preparado en el otro lado de Jon Cerviño. Veremos que tiene preparado. Juan Javi, que golpea. Atento en defensa para interponerse a Nacho, que llegaba con peligro para introducir el balón en la portería. Será banda de nuevo a favor del Tafa. Sacará Íñigo Mezqueta. Donde tiene preparado de nuevo a Javi Saldise. Ahí está, muy bien. Está Íñigo Mezqueta, Mezqueta para... ¡Ojo! ¡Gol de Javi Saldise! De nuevo, la estrategia perfecta. La Mezqueta para Saldise, que se saca un latigazo impresionante al palo contrario del portero, que nada puede hacer. 3-0, 7-50 para la finalización del primer tiempo. Jesús, esto ya... La verdad es que está cogiendo un buen tono. Para el Tafa sí, pero bueno, esto es fútbol sala. Aquí en un minuto te pueden meter un gol antes del descanso, dos el Juventud. Se mete en el partido y aquí puede pasar de todo. Sí, sí, la verdad que eso es lo que tiene este deporte, que por eso nos gusta tanto, que en un momento te dan la vuelta y te pueden empatar o incluso llevarse la victoria. Pero lo que no tiene que hacer el equipo de Leandro es bajarse... de este nivel de competición y de este nivel que está mostrando de intensidad y de compromiso, y seguramente vamos a disfrutar de lo que resta de partido. Balón que intenta meter a Mezqueta en largo. Algunas fotos nos mandan nuestros seguidores de YouTube. Vamos a saludar a Sancha y al Pompas, que se nos están escuchando desde alguna terraza echando algún refresco. Y oye, buena tarde para disfrutar del terraceo y... Y eso, no nos queda otra, así que hay que aguantar. Desde aquí les mandamos saludos. Nada, tiempo muerto solicitado por Burgos, si no me equivoco. 3-0 en el marcador. La verdad que el tempranero gol de Mezqueta que abría el marcador ponía las cosas de cara. Luego ese gol de en jugada estrategia de Unai. De nuevo latigazo a la de Saldise, pone por delante a los de Tafalla. Pero bueno, Jesús, que conoce bien en... A Burgos no se van a rendir y vamos a ver si vuelven a apostar por el portero jugador y, como dices, un gol que les meta en el partido. Eso lo estará comentando ahora tanto el segundo entrenador Carranza como su capitán Fer, que no está todo perdido, porque ya, tú ya sabes, Félix, cómo es el fútbol sala y aquí te dan la vuelta en menos de lo que canta un gallo. Se mete en un gol antes del descanso o dos y en la segunda parte... Con el portero jugador te pueden empatar el partido o darte la vuelta en un momento. Lo bonito del fútbol sala. Pues sí, sí, en un momento te pueden dar la vuelta y esto hay que seguir. No nos queda otra. De momento el equipo de Leandro mostrando un nivel espectacular. Una primera parte en lo que vamos impoluta. Sí que hemos tenido algún despiste que nos han pillado, pero bueno, es normal a este nivel ya y con lo apretada que está la competición, que los equipos ya... bueno, como ya me han pasado por equipo solo a laboral aquí, que te hagan daño, y la verdad es que el Juventud no iba a ser menos. De nuevo el balón en juego.
Ahí está. Balón fuera, volverá a sacar el Táfaca. Volverá a sacar Iñigo a Mezqueta. Que tiene a Nacho. Ahí está Nacho. Nacho que juega en el otro lado para Aitor. Aitor para Javi. Javi que vuelve a tocar para Mezqueta. Mezqueta para Nacho. Nacho que volvía a intentar a tocar para Javi Saldiche. Ahí está el Burgos, sacará de nuevo por banda. El balón que sale directamente fuera. Ahí está Íñigo a Mezqueta que jugará para, ojo, para Javi Saldiche, jugada de estrategia, que intentaba doblar el balón para el segundo palo donde llegaba Aitor con malas intenciones. De nuevo pondrá el balón en marcha Juventud. Ahí está, balón a pívot. Pívot que caracolea, intenta meterse para atrás. Ahí está, Íñigo Mezqueta en la defensa. Las bonito manos duelo, encima. Sí, bonito duelo, bonito. ¿Cuánto un pívot de los clásicos, de los de jugar de espalda contra Íñigo Mezqueta? Si se mantiene este duelo va a ser interesante. Sí, hemos visto cómo Mezqueta le ha puesto las manos. El árbitro ha considerado falta. 3 faltas para el Tafa, 6:30 para el final. Veremos a ver qué preparan los de Burgos ahora. Ahí está la ejecución de la falta. Cuidado. Bien Nacho. Bien defendido. Bien defendido. Bien defendido. Muy bien Nacho. Como saca el balón matas para Íñigo Mezqueta. Ovación del público asistente a la laboral. Ahí está. Doblaba el balón para Aitor. Buena acción de Nacho en defensa. Aguantando el balón y desahogando juego. Ahí está la Juventud. Que vuelve a jugar. Ojo al pívot. Se mete atrás. Cuidado. Ojo. Ojo su número 5. Vaya delicatessen. Paró el portero, bonita acción técnica el número 5, Jesús. Sí, de Alex. Bonita acción técnica de Alex. De espaldas, esquivando a Nacho, creo que ha sido. Ahí está Aitor, que intentaba llevarse el balón, bien defendido por Nacho. El balón sale rebotado. Y golpea en el defensor de Burgos, ahora sacará a Nacho de banda, Nacho para Iago. Iago para Íñigo a Mezqueta. Mezqueta que busca a Zala. Zala para Nacho, que desahoga el primer toque para Iago. Ahí está Iago en el uno contra uno. Busca el dribbling, no lo encuentra. Balón despejado a banda. Sacará Iago de nuevo en banda. Ahí está Iago. Iago que buscará a Mezqueta. Mezqueta que gira, vuelve a golpear. ¡Ojo, gol! ¡Gol de Íñigo Mezqueta! Balón de Iago que pone el balón para Mezqueta. Mezqueta que desde tres cuartos de campo golpea. El balón va a raso, golpea en el portero y se mete al centro de la portería. Ahí está Iago. Iago pisa, caracolea para Nacho. Nacho para Mezqueta. A Mezqueta para Zala. Ojo a Zala en el pívot. Que desahoga para Iago. Iago que puede ver, la incorporación de Mezqueta en el segundo palo. Presiona el Tafa. Ahí está. En la salida de balón. Iago. Bien defendido. Bien defendido. Mucha intensidad. Ahí está Burgos, sacará de banda. Número 4, golpea el balón. Ahí está el pívot, cuidado con el pívot, cuidado con la media vuelta. Bien Iker. Ahí está el pivote que intentaba cubrir el balón. Parece que se marcha cojeando Íñigo a Mezqueta. Tras ese choque con el pivote en un balón dividido.
Ahí está Zala. Zala. Se intentaba. La despejaba. Balón que deja pasar sobre las piernas. Edu Goya se marcha fuera, saca Iker, ahí lo tenemos. Iker que busca al pívot, busca a Zala, que cubre balón, desahoga para Unai. Unai que toca para Iago, Iago que toca para Edu Goya. Edu Goya con Unai, cuidado esa, en ese robo. Ahí está la defensa de Unai, muy bien. Ojo la ayuda de la defensa del Tafa. Ahí está Edu, muy bien robado por Edu, muy bien. Ahí está, balón. Ahí está el pívot, cuidado que se va, se marcha. Balón que sale fuera directamente. Ahí está Iago. Iago para Unai. Unai que pierde el balón. Ojo, balón al pívot. Cuarta falta, 4-0-3. El partido ha entrado ahora en un poco de barro. Juventud que dispondrá de una falta al borde del área. Falta sobre su pivote, sobre su 1-4, que la verdad que nos está creando problemas cuando está recibiendo el balón. Le gusta este tipo de juego a Juanto. Ahí está la estrategia de Burgos. Ojo al disparo, bien taponado por Unai. Que salió rápido para taponar el disparo de Juventud. Ahí está de nuevo los de Burgos con la estrategia, el capitán. Número 2, ojo que golpea en la espalda. No sabemos si de Unai, yo creo que ha sido de Unai. Sí, ahí está Iago. Iago que toca para Edu Goya. Edu que empezará con Zala. Zala que toca para Iago. Ahí está Iago. Iago que intentaba meter el balón para Unai. No se entiende con él porque el de Tafalla ya volvía de la transición. Balón directamente fuera. 3-41. Hay que tener cuidado con las faltas, llevamos 4, hemos cometido 2 en apenas un minuto, minuto y medio, y eso puede ser peligroso. Ahí está su capitán que intentará sacar el balón. Jugarán con el con su número 7. El capitán juega de estrategia, bien Zala en la defensa, bien molestado, recuperamos balón. Edu Goya, Edu para Unai, Unai para Iago, Iago, ojo, cuidado, el balón que va directamente fuera, el balón largo que intentaba meter Unai para Edu Goya. Ahí están los de Burgos que vuelven a iniciar jugada. Ojo con el uno contra uno en banda. Bien defendido por Unai. El que no se dejó superar por su par. 3-0-7 para la finalización del primer tiempo. Recordamos, 4-0 gana el Tafa. 4 faltas en contra tiene el Tafa. 12, cuidado. 12 Juventud de círculo. Disparo seco. Tiempo para los de Leandro. La verdad es que llevamos minuto y medio un poco dubitativos, 2 minutos desde que nos han creado 2 ocasiones y Leandro quiere parar la sangría y seguramente ordenar al equipo para que vuelva a tener la imagen que hemos tenido durante los primeros 15 minutos.
Bueno, ahí está. Ahora justo Leandro sus líneas. Vamos a ver. 3-0-4 para la final de la primera parte. Ahí está Yago. Yago que saca el balón. Para Unai. Unai para Edu Goya. Edu para Yago. Yago para Edu. Ojo Edu. Saca el disparo. Balón despejado por los Burgos. Ahí está Unai. Unai que vuelve a comandar el ataque. Está bien en pista. Yago, Yago. Cuidado con Yago. Ojo, cuidado. No ha visto a Unai. Ahí está Ollán. Ollán para Unai. Unai para Yago. Yago que abre para Edu Goya. Edu Goya que va a meter el balón para Ollán. Tienen que tener cuidado con eso. Buena presión de Burgos arriba. Dispondrán de... Vuelve a salir con portero jugador. Ahí está. 2-20. Vamos a ver si, como dice Jesús, no hace ninguna ocasión y podemos mantener este resultado para finalizar el primer tiempo, que sería importante. Ahí está, de momento mueven el balón de Lavalao. Sigue... Está Burgos, cuidado con Yago. Yago que salía rápido. Ojo el balón que va por medio. Ojo Jan. Ojo Jan. Ojo Unai. Unai. Que es obstaculizado por el número 7. Falta. 1.39. Ahí está el contacto hacia Unai. Sacaremos falta a favor. De momento no han podido meter a balón al rincón, Jesús, y eso es importante. Sí. Está defendiendo de momento bien el Tafa. Ahí está Mezqueta. Intenta sacar el balón para Unai. Unai que deja pasar el balón. Volverá a jugar de 5. Burgos. De momento... Bien plantos en el campo los de Leandro. Vemos cómo mueven ellos el balón. Ahí está. ¡Ojo Nacho! ¡Nacho desde su campo! ¡Gol! ¡Gol del Tafa! Y no hay mejor forma que defender el portero jugador y la primera que tengas vaya para adentro. Y en eso este año nos hemos vuelto especialistas. Ahí está Nacho con la zurda desde su campo. Y acomodando el balón dentro de la red. 5-0. La verdad que, como digo, ojo Nacho, ojo Nacho, ojo al robo el balón. Ojo Nacho, 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 Nacho. Para el portero. Ojo Nacho de nuevo. Balón que saca para afuera. Ahí está Ollán, Ollán, Ollán. Segundo palo. Ahí está Ollán que va a intentar hacerse el hueco. Ojo Ollán. Corner. Como decíamos, no hay mejor forma de contrarrestar, el portero jugador que la primera que tengas y robes, la metas como ha hecho Nacho. Y la verdad que 5-0 en el marcador en esta primera parte. Ahí está Ollán, ojo el rechace, ojo a Mezqueta. Ahí está Ollán que va a sacar la falta, 42 segundos. Falta táctica porque... Se disponía al contraataque Juventud. Quinta falta para el Tafa. Esperemos que no nos saquen el doble penalti de aquí a lo que queda de primera parte. Ya no apuestan por el portero jugador, Jesús. Ya no parece no, que ha dado guardan. Se ha sentado Alex. Buscarán ahora, yo creo, el uno contra uno, si pueden. ¡Ojo! Para intentar forzar una falta. El balón que intentaba... meter la Mezqueta para Saldise con peligro. Ahí está. 27 segundos. El balón que aguanta Mezqueta. Muy bien aguantado. Muy bien defendido por la Mezqueta. Ahí está. Burke buscará una jugada rápida. Nacho en la defensa muy bien. 18 segundos. Ahí está. La Juventud. Vamos a meter el balón, ahí está bien la defensa de la Mezqueta, la que intentaban tirar un túnel.
Luego sacará el Burgos 9 segundos, sacará de banda, veremos qué acción, qué estrategia plantean. Ojo a Mezqueta, que se le va el control largo. 6 segundos. Casi, diremos que es casi un córner. Desde allá sacará Burgos, a ver lo que tenemos preparado. El balón lo meten dentro. Nacho, atento a la defensa. Despeja. De nuevo Nacho en defensa. 3 segundos. Ahí está el balón que intentaba meter dentro. Javi Saldise. Final de la primera parte. Jesús. Primera parte que acaba con 5-0 en el marcador. La verdad que, como hemos comentado, el gol de Amezqueta ponía todo de cara, pero luego sí que los de Leandro, entre la estrategia y el acierto en defensa del portero jugador, han dejado una primera parte encarrilada y, bueno, tendrá que mostrar todo lo que tenga Burgos para meterse en el partido en esa segunda parte, porque si no, los de Leandro ya se han mostrado que son peligrosos y que, vamos, esto lo puede acabar en mayor goleada. Sí, sí, sí. Además, el Tafa, como tú bien dices, ha salido muy fuerte desde el inicio. Yo creo que conscientes del resultado que ha habido anteriormente, han salido como una apisonadora y encima todas las estrategias que tenían iban para adentro, así que les ha salido una primera parte sencillamente perfecta. Pues nada más, nos vemos en la segunda parte. Esperemos que hayáis disfrutado de esta primera. ¡Aupa, Tafa!
Rafa en pista. Burgos, que parece que está ultimando los últimos detalles en el vestuario, ya salen. Bueno, vamos a ver qué nos depara la segunda parte. Vamos a ver cómo sale el equipo burgalés y cómo responde el equipo de Leandro, que la verdad es que se ha hecho pegado una primera parte muy buena. Por lo menos ya vemos que va a haber cambio de portero, Jesús, en esta segunda parte. Burgos cambiará su portero. Cambio de portero, la segunda parte. Sí, sí, entra Adrián y se sentará Kremer. Así que veremos cómo se le da esta segunda parte a Adrián. Un portero joven que ha subido este año al círculo y que tiene tablas de portero. Los dos porteros del Juventud del Círculo, ninguno supera los 23 o 24 años. Así que son porteros para futuro. Bien, ahí tenemos que Iker se mantendrá en la portería del Tafa. Y el quinteto que sacará Leandro, como hemos dicho, saldrá Iker en portería, cerrará Iño a Mezqueta, Cerviño y Ollán están en las bandas y Nacho estará arriba. Esa es la apuesta de Leandro para empezar esta segunda parte, como hemos dicho, 5-0 en el marcador a favor del Tafa. Y bueno, a ver si nos siguen brindando esta intensidad con la que han estado en la primera parte y podemos disfrutar de una segunda parte buena también. Nos puedes comentar, Jesús, el quinteto de Juventud también, que están sí, ya en pista. Sale con el mismo quinteto de la primera parte, salvo el portero, y de cierre vuelve Irra, alas para Pablo y Alex, y arriba Oliver. Bueno, pues todo preparado en la laboral para que arranque la segunda parte. Está el balón de Iñigo a Mezqueta para Ollán, Ollán para Nacho, Nacho para Mezqueta, a Mezqueta que gira el juego, busca a Ollán, Ollán que se eleva el control, cuidado, ahí está, buena recuperación de Nacho, que pierde el balón, ahí está en la anticipación a Mezqueta que no consigue robar. Ojo al 1-2 que intentaba el número 7 en banda contra Nacho. Sacará de banda en Juventud. Se extraña hasta el mismo que tendrá que sacar de banda, pero bueno. Ahí está. Balón defendido por Jorge Cerviño. John que aprieta el número 7. Sacará el balón de banda. Recuperación de John, que jugará para Nacho. No, para Mezqueta. A Mezqueta para John Cerviño. Cerviño que controla el balón. Y intentaba meter el balón para Mezqueta, que no se entendió con él. Baltafa arriba. Ahí está Ollán. Ahí está Nacho en la presión. Balón en la recuperación. En la presión de John Cerviño. Ollán. Ollán para Mezqueta, a Mezqueta para Nacho, Nacho para Ollán, Ollán para John Cerviño, Cerviño para Ollán, ojo el balón que bien filtrado para John Cerviño, ahí está John Cerviño, ahí está John Cerviño, buena intervención del portero, que no le compró el amago a John y se mantuvo de pie, ahí estamos, y con el brazo derecho sacó el balón a banda, sacará Iño. Íñigo para John. No, para John, no acertó una. Ay, ojo al disparo de Ian. Se va cruzado. Por poco, pero fuera. Volverá a sacar la Juventud. Ahí está el balón que va buscando al pivote. No lo encuentran. Sacará Iker de puerta. Veremos que busca Iker, que para Mezqueta, Mezqueta para John Cerviño, Cerviño para Mezqueta de nuevo, que gira el balón, encuentra a Nacho, Nacho que podía buscar a John, no busca a Ollán, ojo Ollán que se podía complicar. A
Ollán para Íñigo Mezqueta, Mezqueta para Nacho, ojo que no ha visto el buen desmarque de Ollán, ahí está Ollán, ojo Ollán, ojo Ollán, recorte de Ollán, ojo Ollán. Paró el portero, bonita maniobra de Ollán, doble recorte, ahí estamos, como deja sentado a su par y luego el portero está atento en la salida, rápida intervención para tapar el hueco y dejar que Ollán no marcaría el sexto. Ahí está el segundo palo. Casi Ollán. Servicio de Mezqueta en banda. Llegaban Ollán y Nacho. No llegó ninguno de los dos. Ojo, cuidado. Ahí está el balón que intenta meter al pivote. Ojo el portero. Portero que se lía. Se lía y intentaba John Cerviño el gol directo. El balón parece que golpeó en la mano de... del defensa, Joyón, para donde el portero. No, está Nacho en la presión, parece que no llegó a tocar al defensor, falta en contra del Tafa. No parecía que habría nada punible, no parecía nada, ningún contacto ahí, pero bueno, el árbitro lo consideró así, hay que seguir. Falta en contra, buenos minutos de arranque del Tafa. Con uno Ollán y un John Cerviño muy activos en ataque. Ahí está, ojo, la diagonal que se la vuelven a comer. Es Javi Saldise que intenta controlar, se va el balón. Ahí está el balón. Que golpea Íñigo Mezqueta en el despeje. Está la presión de los blancos. Suben las líneas el equipo de Leandro. Muy bien la presión, muy bien la presión. Muy intensos Javi Saldise y Iago en la presión de primera línea. Obliga a ceder un córner al equipo visitante. Ahí estamos de nuevo, estrategia. Está Mezqueta, Mezqueta para Iago. ¡Qué paradón! ¡Qué paradón del portero! Jesús, ha salido entonado. Sí, 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 sí. Adrián es un portero bastante seguro y fiable bajo palos. Igual que Kremer también. La verdad que ha salido bastante entonado el portero y si no hubiera sido por sus tres intervenciones, yo esto ya tendría otro color. Ahí está Javi, Javi que golpea al larguero. Ojo a la cruceta. Buen disparo de Javi. Ha vuelto a salir el Tafa bastante enchufado, ¿eh? Sí, sí, han salido los de Leandro otra vez con toda la pista, la verdad que la presión alta y arriba no hemos tenido la suerte que hemos tenido en la primera parte, pero ya mereció el Tafa meter algún gol. Está de nuevo los de Burgos, sacarán el balón. Balón al pívot. Ahí está. El disparo de su cierre que se va afuera. Hemos visto cómo ha intentado meter el balón al pivote. Un pivote que en la primera parte nos ha dado problemas. Un número 4. Ahí está Iago. Iago que frena. Espectacular. Ahí está la presión de Burgos que se hace con el balón. Arranca la jugada. Ahí está de nuevo. Balón para su número 4, ahí está Javi. Javi que choca con el pívot. De nuevo falta. Llega tarde. Llega tarde su jugador, aunque protestan, ha habido contacto de nuevo. Dos faltas muy tempranas de, o sea, muy seguidas, perdón, de Juventud. Dos faltas claras. Ahí está Amezqueta, que servirá para Zala. Zala que de nuevo
Intentaba meter para Javi Saldise. Salimos con doble pívot ahora. Presiona arriba de nuevo. Ahí está el balón. Le tocan en banda. Intentamos salir con ventaja. Ahí está la presión de Iago. No la consigue. Balón que pasa entre las piernas de Iago, que buscaba el pívot. Volvemos a recuperar posesión. A Iago, el balón que se le va afuera. Balón que sale a córner tras el disparo de los de Burgos, que se va por la esquina. Veremos qué preparan, qué mueven la estrategia. Balón directamente que golpea a Javi Saldise, que estaba cortando en el primer palo. Balón directamente fuera. No le sale la estrategia. Recuperamos posesión. Primeros 5 minutos de la segunda parte y nos ha fallado el acierto, pero la verdad es que el juego está siendo de nuevo muy bueno. Ahí está el recorte de Íñigo a Mezqueta. Mezqueta para Iago. Iago que mete el pivote para Zala. Zala que vuelve a sacar otra vez el balón. Intentaba meter para Iago. Ahí está, buena recuperación de Iago. Buena acción de Iker, que despeja el balón, no se complique. A balón a banda. Está de nuevo jugando Juventud. Balón a pivote. Balón que intentamos sacar, recuperación, 3 para 2, 3 para 2. Balón que llega para Javi, Javi que golpea, para el portero de nuevo. Bien atajado, ahí está, Iago. A punto de engancharla, Iago. Tras el rechace de la defensa. Balón para Juventud, que jugará en línea de 3, ahí estamos, tocando el balón con rapidez. Su pivote, cuidado con las manos, Íñigo. Ahí está, buen recorte de su número 8. Vale, no, intenta robar el balón el Tafa. Oh, cuidado, Edu, que había llegado tarde ahí. Parecía que había un leve contacto. Ahí está Iago. Iago que toca para Edu. Edu que vuelve a tocar para Mezqueta. Mezqueta para Iago. Iago que ve perfecto la para Edu. Ojo, Edu, el disparo. Paró el portero. Buena transición en ataque, buen movimiento, buena velocidad del Tafa en la circulación y permite a Edu Goya, aunque escorado, tener una buena oportunidad. Y ya sabemos de la zurda de Edu, mejor la zurda de Zala. Sabemos que la zurda de Edu nos ha dado unos cuantos goles este año y la verdad que era una buena ocasión para él. Ahí está Mezqueta en la defensa. Balón largo que buscan a pivote. Está Iker. Balón para Zala. Zala que protege el balón, saca el balón, juega. Iago, Iago para Edu. Edu para Unai. Unai que da la vuelta y cuidado, tiene el balón para Zala. Bien puesto el cuerpo, sacará Zala de banda. Tiene atrás a Unai. Unai, Unai para Iago. Iago que ve el movimiento de Zala, pero no le mete el balón en profundidad. Buena presión de Juventud ahora, que estira líneas arriba. Ahí está Edu. Edu para Unai. Unai para Zala. Ojo a Zala, ojo a Zala. No ha llegado a contactar con el balón. Ahí está. Salida de los de Burgos en velocidad, pero bien de nuevo la defensa del Tafa. Bien Armaus.
De nuevo Juventud, balón que golpea en su jugador, balón que va a ir atrás, balón al pívot, sacan a banda, ojo, cuidado, se equivocan en la entrega, ojo Iago, buen regate, cuidado con Unai, hay que mantener el balón, ahí está Edu, Edu para Iago, Iago para Unai, Unai que intenta meter el balón para Edu. Ahí está Iker, Iker, uy. Iker que intentaba meter el balón arriba para Edu, dejó pasar el balón, Unai muy activo en la presión, comete falta, segunda falta, dos para cada equipo. Ahí está el Juventud, moviendo el balón, ojo la entrega que es mala, ojo Edu, ojo Edu, ojo Edu, sale el portero, ojo Edu. El balón que parece que golpea a Edu y sale fuera. Balón en banda para Burgos, que golpea el balón arriba, no golpea la red, buscan el pivote. Bonito control de su número 2, que se intenta girar. Tiene una buena zurda, ya lo ha demostrado. Ahí está la presión del Tafa, muy buena. De nuevo pivote, de nuevo juego con pivot. Robo de un... ¡Uy, cuidado! ¡Ojo, Edu! Intentaba la picada por arriba. ¡Uy! No hay que precipitarse, no nos conviene el correcalles. Buena defensa de John Cerviño, fantástico. Minutos de correcalles, Jesús. Sí, 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 minutos de una contra tras otra. Bueno, ahí está. Los de Burgos sacarán de banda. Volverán a intentar jugar. El balón intenta que meta el pivote. La verdad es que cuando sale el número 11, el cierre, el partido parece tenerlo más controlado. Bueno, por lo menos los ataques los tiene más controlados en Juventud. Ahora de nuevo en pista lo vemos que está. Con cuidado, sí, Edu. Sí. Bueno, viene la presión. Ahí estamos, un número 11, como hemos dicho. Fuera. Sí, sí, sí. Irra es el cierre que lleva el juego del Juventud atrás. Y cuando está él en pista se nota que el equipo da un salto. Ahí está John Cerviño, Cerviño para Ollán, Ollán que ve perfectamente a Aitor. Aitor que intentaba controlar, se le va el control. Ollán, Ollán que sube la presión. Ojo a Aitor que también acompaña en esa presión. Balón largo que no puede controlar. Presión de Burgos arriba, ahí está John Cerviño, Cerviño que toca para Aitor, Aitor que intenta mandarle balón largo para Unai, balón fuera. Minutos de más imprecisión del TAF ahora, Jesús, ahora parece que ha perdido un poco el control el equipo de Leandro. Sí, 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 al final también el Juventud ha subido la línea de presión y los hombres de Leandro no están saliendo tan claro como antes. Ojo a John, John que toca para Unai, Unai que está en banda, puede buscar uno contra uno, vuelve. A tocar para John Cerviño, que recorta su palo, ojo, falta muy peligrosa, con la plancha por delante. Amarilla. Ahí está la falta, repetida, cuidado que ha sido peligrosa, plancha por delante. Jugada peligrosa, como hemos dicho, falta que va abajo con la plantilla. La verdad que contacto hay, no lo agarra, si lo hubiera agarrado estaríamos hablando de otra cosa. Pero es más bien una jugada que no hemos visto todo el partido. Joyán, que tira un caño, va en la presión, ahí está Joyán, ahí está Joyán. Saca la falta a su capitán. Ojo que entramos en un terreno de tres faltas, el partido está volviendo otra vez un poco como lo habíamos dejado. Sí, sí. En minutos, eso es. En algún minuto de la primera parte hemos tenido esta intensidad, hemos dicho que no convenía y ahora ha vuelto un poco por esos derroteros el partido. Están ahora en pista tres jugadores del Juventud con su capitán Fer, muy desequilibrantes, como es el número 11 Irra, el número 3 Pablo y el número 7 Oliver, con un gran uno contra uno y luego su capitán Fer para poner la pausa y el saber estar en el campo.
Está buena presión de su capitán. Ahí está Cerviño para Nacho. Nacho que intentaba tocar el balón. Iker que ve a John muy bien. Ahí está John. John que intenta robar el balón. Lo roba. Posesión para el Tafa. Ahí está Nacho. Y un Cervino Nacho, el árbitro que avisa a los jugadores que están calentando en banda. Le habrán hecho alguna apreciación. Ahí está Nacho. Nacho que golpea el balón. Ollan para Nacho. Nacho que vuelve a empezar para John Cerviño. Cerviño para Iker. Iker que va a tocar otra vez para Nacho. Juventud que sube líneas. Ojo, ese balón que era muy peligroso. Bien Nacho de nuevo en la recuperación. Ahí está John que sube la línea. Buscando esa presión alta. Nacho que va arriba. Balón que meten al pivote, no sale. Recupera el Tafa, recupera Aitor. Aitor para John Cerviño. Cerviño para Ollán en banda. Ahí está Ollán, ahí le gusta Ollán. Ahí está metiendo el balón para Aitor. Aitor que intentaba meter el balón para Nacho. Pero hay falta sobre Ollán. Cuarta falta del Juventud. 8:44 para que acabe la segunda parte. ¿Tú qué crees, Félix? ¿Habrá algún doble penalti o no? Uy. Yo tendría que apostar que sí, porque viendo cómo está la segunda parte, yo creo que mucho contacto, mucha lucha, y yo creo que sí que va a haber. Los árbitros están por pitar, o sea que. Pero bueno, ya sabes que cuando llega la quinta falta, el rasero es diferente. Sí, también es verdad que suele cambiar ahí la condición, pero bueno. Yo creo que algún doble veremos, Jesús. Ahí está Nacho, que se va a la jugada, ojo a Jan, o Jan para John Cerviño. Cerviño que intenta meter el balón a la portería, tapa bien el portero. Ojo. Ahí está el balón que sale fuera. Ojo a Mezqueta en anticipación, quería robar. Vuelve a coger el balón Niño a Mezqueta, intentará sacar rápido, frena. Toca para Aitor, Aitor para Nacho, Nacho para Ollán, de nuevo Ollán en banda. Hemos dicho que ahí le gusta desenvolverse a Ollán. Balón matas para Mezqueta. Ahí está Iñi. Iñi para Ollán. Ollán para Nacho. Nacho para Mezqueta. A Mezqueta. Que intentaba meter para Ollán. Que intentaba tocar a su vez rápido para volcar el juego al otro lado para Nacho. Ahí está Nacho. Nacho para Ollán. Ollán para Javi Saldise. Javi, que pisa el balón en la primera. Ahí está. Bueno, recupera el balón Murgos. La otra es buscar al Juventud el portero jugador para marcar a Hugo si intentar algo, ¿no? Yo creo que se la jugarán, pero todavía no, porque viendo que están los dos equipos con cuatro faltas, pues intentarán. Ahora la quinta. Ahora la quinta para Burgos. Igual sacan el portero jugador para tener un poco de posición y no tener que forzar el doble penalti. 7:40, 5 faltas ya para Burgos, 3 para el Tafa, que de momento está midiendo bastante bien. Ojo a la vuelta de Saldise, ojo a la media vuelta de Saldise. Ahí está. La presión del Tafa que recupera balón. Ahí está Javi Saldise que intentaba hacerse con el balón. Tras el pase de Ñuga Mezqueta. A Mezqueta que va a la presión. Sube el balón, meten al pívot. Sacan de nuevo a la banda. Ahí está su cierre. Intenta salir. Buena salida del Burgos en banda. Atención, Nacho, muy atento en defensa. Ahí está la estrategia que le ejecuta rápido Burgos. Buscaba a su pivote. Ojo a la maniobra de Nacho para deshacerse de la presión. Ahí está Ollán. Ollán que busca el segundo palo. Vuelve a dejar el balón pasar su número 11. Thank you.
Ahí está de nuevo Juventud, tocando atrás, intentando meter el balón arriba, no sale la jugada. Ahí está Edu, Edu que gira el juego. Nacho, Nacho que intenta meter el balón para Edu. Buena recuperación de Burgos, que juega con su portero hace su pivote. El pívot que vuelve a girar el juego, intenta buscar el balón largo, no sale, pega en la red de arriba. Jugará de nuevo el Tafatrans por mediación de Dugoya, que sacará aquí de banda. Ahí está Nacho, que intenta meter para Saldiche. Balón que se va largo. 6-0-9 perdón, para la finalización del partido. De momento 5-0 en el marcador. Nos ha movido Jesús el marcador en esta segunda parte, aunque hemos visto ocasiones. Sí. Ahí está Javi. Pero no está viendo la misma efectividad que en la primera por parte del Tafa. Y veremos si el conjunto de Burgos se anima por el portero jugador. ¡Ojo! ¡Cuidado! Mezqueta de nuevo. Disparo fuerte de Burgos, que repele a Mezqueta y en el rechace la mandan fuera. Buena intervención de Mezqueta, perdón, de Iker Aguerre, que estoy viendo a decir a Mezqueta en la portería. Iker, otra vez de nuevo Iker. Ojo, ahora sí está esa Mezqueta a la contra. Ojo, Javi. Buscaba la picada ante la salida del portero. Lo recuperó bien, ahí está la vuelta, ahí está Mezqueta, o sea, perdón, Javi Saldiche. Javi que golpea en el defensa. Contra de nuevo para Burgos. Ahí está Dugoya en la defensa. Fantástico Dugoya de nuevo en la defensa. La verdad es que el portero que ha sacado Burgos en la segunda parte está teniendo una actuación muy buena y está permitiendo que el marcador no sea más amplio. Sí, así es, Félix. Está parando muy bien Adrián desde que ha salido la segunda parte. Ha tenido un par o tres de manos a manos y los ha resuelto. Bueno, ahí está. Bueno, estaba la jugada de estrategia. Ojo, Íñigo que intentaba anticipar, decía que estaba llamando a Mezqueta al portero, porque tenemos un portero también a Mezqueta, pero sí que la Guerre, el que la verdad se está pegando también un buen partido y todo lo que le está llegando lo está sacando con mucha solvencia. Y, y ese parón que ha pegado en la primera parte también es fundante. Al ojo Zala, el disparo de Zala que se va afuera. Vuelve a mandar Leandro arriba al Tafa. Está saliendo en con velocidad. Vuelve a pisar de balón. Ahí está Burgos, que intenta regatear. Buena defensa de Nacho. Buena defensa de Ñuga Mezqueta. Muy bien los de Tafalla. En defensa. Ahí está de nuevo Burgos, que intenta sacar el balón. Balón al pivote. Ahí está el balón que metía por debajo de las piernas. Buen balón para arriba. No llega a contactar. Ahí está. ¡Ojo! ¡Gol! Gol del Burgos. Gol de su número. A ver si me ayudas, Jesús. Número 6, Javi Pobes. Estrategia que coge la espalda al Tafa y vemos la repetición. Muy buen saque esto, Íñigo Mezqueta que no lo va a despejar y a placer marca el 5-1. Bueno, ahí está, cuidado. Ahí está Mezqueta en el mano a mano. Mezqueta, ¡oh, qué paradón! ¡Qué paradón del portero de nuevo! A una mano. Que se está eligiendo el mejor jugador del Burgos en este partido. La verdad, desde que ha salido ha tenido todo intervenciones brillantes. Jesús está con la juventud de la portería y la verdad es que este chaval está teniendo una tarde soberbia hoy.
Sí, desde que ha salido la segunda parte, todo lo que ha tenido lo ha parado y con grandes intervenciones. Sí, está esa mano a disparo cruzado, mano derecha, firme, y la verdad es que muy buena intervención también. Ahí está Unai, Unai que toca para Ñigo a Mezqueta para Edu, ojo Edu. Está Unai, Unai para Ñigo Mezqueta. Ñigo Mezqueta que toca arriba para Zala. Zala que busca a Edu Goya. De momento no apuestan por el juego de 5, Jesús. No veo que nadie lleve la camiseta. Aunque en cualquier momento. ¡Ojo! Media vuelta de Zala. Sacaré a Unai el córner. Ahí está. Ojo a Mezqueta. Mezqueta que buscaba el segundo palo para Zala. No llega Zala. Balón en puerta para Burgos. Sacará de nuevo. Leandro que ordena la defensa a subir. Buena maniobra de su número 2. Bonito detalle técnico que también nos está dejando unos cuantos el partido de tanto de uno como por otro. Ahí está. Ahí está, cuidado con ese balón, cuidado con su número 7. Bueno, hemos visto lo que ha pasado, la verdad. No sabemos si ese golpe viene de una acción anterior, la verdad. No hemos podido ver dónde. La repetición tampoco nos ha dejado. La repetición tampoco nos ha dejado mucho margen, pero no hemos visto lo que ha pasado. Lo que sí es que el árbitro ha pitado falta, lo habrá visto. Ahí está. Creo que Zala la ha pisado. Sí, cuando puede ser en la acción anterior a esta, ¿no? En la salida del primer regate. Aquí, y Zala la ha dejado el pie y en el pie de apoyo cuando bueno. Ya tenía. No se ha visto muy bien tampoco la repetición. En cualquier caso, falta a favor de Burgos, que dispondrá. De una muy buena, ahí está, cuidado, buena estrategia, gol. Ahí está, 5-2 en el marcador. Gol del número 2, Iván, que tiene un cañón en su pierna izquierda. Y esta vez la ha tirado flojito, pero de normal, los partidos del Burgos ha metido unos golazos con la izquierda porque tiene un tiro descomunal. Sí, hemos visto la jugada de estrategia bien elaborada, obliga a Leandro a pedir el tiempo muerto para recolocar al equipo, porque la verdad que quedan 3 minutos y 11 segundos. En el fútbol sala hemos visto de todo, Jesús, ¿verdad? Hemos comentado que por eso nos gusta tanto. Y aquí, vamos, no hay nada decidido aún, ¿eh? No se piensen que esto está, sí que está bien encarado por el Tafa, pero supongo que Burgos, Fortuna, pondrá en liza el juego de 5 en cuanto pueda y un gol ya sí que aproximaría y metería a los de Leandro ya en problemas para mantener los puntos en la laboral, aunque tenemos 3 goles de margen, esto puede dar la vuelta rápido. Mira, sí, parece que sí que va a ir de 5 el Juventud, así que. Ahí está, el Tafa, Juventud que va para arriba, en la presión, lógico, buena maniobra de Ollán, el balón que sale rebotado, de nuevo Juventud que atacará, buena presión de John Cerviño, que obliga al portero a golpear largo, balón para Iker, de momento no permitimos que el Juventud saque el portero jugador, 2'51 y ha corrido algo el crono también, ahí está. John, ¿no? ¿Qué sería?
Ahí está. Tiempo para la Juventud. Su capitán que se lleva la tarjeta amarilla por protestar. Protestaban que había dado el mesa al crono tarde. Bueno, Jesús, ahora sí que pondrán el juego de 5 porque disponen de posesión en tres cuartos de campo suyo, o sea, nuestro, perdón. Y veremos si somos capaces de una buena defensa. Importante de nuevo sería robar y meter gol, como hemos hecho en la primera parte. Pero bueno, ya vemos que el equipo de Leandro está acostumbrado a sufrir con portero jugador. Y la defensa, la verdad, que nos caracteriza porque la venimos haciendo muy bien a lo largo de la temporada. Sí, parece que va con el número 7 Oliver, un jugador determinante en el Juventud, con mucho uno contra uno. Un jugador que ofensivamente es brutal y sacará de 5 con, yo creo que, Irra, Pablo, Alex, Iván e Oliver. Dos zurdos y tres diestros. No te has equivocado mucho, ¿no, Jesús? No, todos los que he dicho. Ya los conoces bien, ya. Sí, sí. Pues nada, balón en movimiento casi ya. Vamos a ver si podemos hacer una buena defensa. El Tafa cerrará Mezqueta, Unai, John Cerviño y Ollán en punta. Vamos a ver cómo, si no permitimos que se meta el balón al rincón, que es donde, ahí es donde está el peligro realmente. Ahí está el primer balón que toca. Ojo, cuidado. La jugada que la acaba su número 7. Con cuidado. Peligro en la defensa, muy bien. Ojo, cuidado, el robo. Gol de Ollán. Gol de Ollán. Gol del Tafa. Balón que recupera, protesta al Burgos, una falta. Yo creo que sí que he visto un agarrón de la camiseta a su número 11, vamos a ver la repetición, no lo vamos a ver ahí, pero sí que en directo nos ha parecido, sí, que ha habido un agarrón a su número 11 y podían haber pateado tranquilamente la quinta al Tafa. No la han considerado los árbitros así. Sigue atacando el Burgos, un 6-2 en el marcador. Ojo, el lanzamiento que se marcha afuera. Ahí está atacando, dos minutos el Burgos atacando. Ojo a Mezqueta en el robo, a Mezqueta que va a intentar meter el balón desde la portería, se va a ir fuera. Algún problema para John Cerviño en algún golpe, parece que no pasa a mayores, incorporará. Balón en largo del portero, de lado a lado. Sacará Iker. Ahí está Iker, que toca el balón para Zala. Zala que aguanta el balón. Zala para Íñigo Mezqueta, para John Cerviño. El balón que lo deja salir Unai. Volverá a salir de 5 Burgos. Ahí está el balón que intenta meter Se lleva el balón a María para su número 7 por obstaculizar el saque. Bueno, 1'37, ya podemos decir que no vamos a pasar muchos apuros a no ser de alguna sorpresa brutal, porque parece que ese gol que hemos anotado le ha bajado un poco ya al Burgos los ánimos. Bueno, seguirán. Ahí está. Sacarán de directamente fuera el balón. Vamos,
Nacho, Nacho para Íñigo Mezqueta, a Mezqueta que se va en el 1-2. Ahí está Nacho de nuevo. Nacho para Zala. Zala que saca el balón. Minuto 20 para la finalización del partido. Sacará Nacho. Nacho que tocará para John Cerviño. John Cerviño para Nacho. Nacho para Iker. Iker que golpea. ¡Ojo! A punto de meterse el balón en la portería tras rebote del jugador del Burgos. Ahí está Zala. Volverá a jugar de 5 Burgos. Ahí está. Moviendo el balón. Ojo al robo de Unai. Balón que sale fuera. Sacará el portero. Ahí está. Número 11. Sacando el balón. Buena maniobra del zurdo. Golazo. Lo advertía Jesús. Una zurda muy buena. Y las dos que ha tenido para gatillar las ha metido para adentro, Jesús. Así es, así es. Como te he comentado antes, una zurda muy, con muy buen disparo. Y ahí tiene, reverso y para la jaula. Bueno, 50 segundos. Sube la presión de Burgos. Cuidado a ese robo, Nacho. Ahí está, me da vuelta de... Buena, bien defendido por el Tafa. Ojo a Íñigo Mezqueta. Mezqueta que puede meter el balón al palo. Ahí está en la presión el Tafa. Balón para Unai. Ojo Unai. Golpea. Golpea en el jugador del Burgos. Me ha parecido a mí que parecía haber sido córner, pero no han interpretado, han sido los árbitros. 25 segundos, 6-3 en el marcador. Ahí está el Burgos jugando de nuevo de 5. Le han quitado al portero. Balón para... Ojo, cuidado. Que nos han hecho la ocasión de nuevo. No hay que entrar en esas ocasiones. 9 segundos. De nuevo portero jugador para Burgos. Los goles también pueden ser importantes. Buena defensa de Ollán, que parece que se ha hecho mucho daño. No hemos... Yo creo que la ha golpeado el jugador del Burgos cuando intentaba darle al balón. Lo intentaba golpear, sí. Igual ha pillado con el tobillo medio apoyado, así podemos... Bueno, se levanta Ollán. Es un tío fuerte. Bueno, ahí está... De nuevo, juega Burgos, estrategia, golpeo de su número 7, 3 segundos, nuevo golpeo de Burgos, 2 segundos, sacará el Tafa, bueno, Jesús, se acaba esto, buena imagen del Burgos, la verdad, pero se ha encontrado con un Tafa Trans que poco o nada ha concedido en los primeros minutos de cada parte. Hemos tenido la suerte de irnos al descanso con una renta suficientemente amplia. Y en la segunda parte, pues si no llega a ser por su portero, pues hubiéramos estado hablando de otro resultado. Pero la verdad es que buena imagen de tus paisanos de Burgos, que seguramente venderán caro cada partido, como han demostrado aquí en Tafalla. Y bueno, oye, no es fácil elaborar, no había ganado nadie, pero han venido con intenciones de hacerlo ellos. Sí, 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 al final ellos han salido muy fuertes, de ahí el primer gol muy tempranero de Íñigo Mezqueta, que al final un gol a los 10 segundos o 12 de partido trastoca mucho los planes. El Burgos es un equipo que siempre pelea los partidos y siempre los va a pelear, así que nada, felicitar a los dos equipos y enhorabuena al Tafa. Pues sí, de momento mantenemos la racha de victorias en casa, los puntos se quedan en elaborar, esto es muy importante, buena imagen de los de Leandro en esta segunda fase, creo que nos han comentado que también ha perdido Ibarra, 6-4, con lo cual sería una jornada perfecta para los de Tafalla, para los de Leandro, en
con el empate, recordamos, de San Juan con Ochartabe, y creo que han comentado por aquí en la grada que había perdido Ibarra también 6-4, con lo cual una jornada muy, muy, muy buena para el Tafa en el objetivo de liderar y ganar este grupo. Y la verdad que los de Leandro poco a poco van afinando y se está viendo que están cogiendo un ritmo muy bueno. Así que nada, vamos a... Vemos cómo los jugadores se dan una buena en la pista. Y Jesús, oye, ha sido un placer comentar, desearte mucha suerte para mañana. La verdad que es un partido importante, espero que saquéis los puntos, que ganéis y, como dices, meteos en ese vagón de arriba, que sería bonito pelear por el título después de esta temporada. Así es, así es. Una temporada típica en todos los aspectos y sería muy bonito luchar por el playoff. Y un placer estar aquí junto a ti, me alegro mucho de verte y nos vemos en la próxima. Muy bien, pues nada más, chicos, nos vemos en el siguiente partido, espero que hayáis disfrutado. ¡Aupa Tafa!